Bueno, pues ahora sí, empezamos oficialmente. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube después del verano y con CATEL. Antes de empezar esta reunión que se titula Mientras no podamos vencer al virus, limitemos su impacto, con un título muy prometedor, os voy a hacer unos pequeños recordatorios acerca de cómo funcionan estas reuniones, porque nos hemos olvidado durante el verano. Os recordamos algunas pautas. Por ejemplo, Rosa silenciará todos los micrófonos para que los ponentes puedan hacer su presentación de manera confortable y no tengamos ruidos de fondo. Os recomendamos que si alguien está con el vídeo, pues también lo quitéis para que la presentación fluya mejor. Y al final de la sesión tendréis oportunidad de hacer preguntas a los ponentes de dos maneras. O bien en el chat, que lo podéis encontrar abajo en la barra de herramientas, o bien pulsando el botón de participantes podéis levantar la mano, activáis el vídeo y el audio y podéis hacer la pregunta directamente. Como somos pocos, si queréis, pues yo creo que resultará más dinámico si hacemos las preguntas de manera personal y nos podemos ver la cara o al menos oír. Y sin más, voy a dar la bienvenida a Antonio Pérez Rojas, que es el director comercial de Concatel, y a Miquel Nogué, que es director de producto e ingeniería. Y sin más, pues empecemos esta interesante sesión. Adelante. Bien, buenos días y bueno, un placer de verdad de poder estar aquí exponiendo, bueno, dando a conocer la solución que desde hace ya unos meses atrás, pues desde S2 y Concatel hemos lanzado al mercado y la verdad es que con un éxito en este caso tremendo. Agradeceros a vosotras dos, Marta y Rosa, la oportunidad que nos estáis dando de poder bueno, pues, realizar esta presentación, en este caso de nuestra solución de COVID-19. Me acompaña Miquel Nogué. Miquel Nogué es socio director de la compañía y aparte es bueno, el máximo responsable de nuestra área de producto e ingeniería. Buenos Bueno, días. Miquel me dará soporte bueno, un poco en todos aquellos temas más desde el punto de vista técnico o cualquier, de alguna manera, bueno, precisión en la exposición que yo voy a hacer ahora. Hoy el objetivo, sobre todo, es presentar a todos los asistentes nuestra solución, a COVID-19, ¿vale? Es una solución que, bueno, pues que el área de producto y de I+D que lidera Miquel, pues, bueno, definió y realizó para poder poner a disposición de todos nuestros clientes en el mercado, pues ya hace ya unos cuantos meses atrás. Voy a ir pasando la presentación. Un segundito, por favor. Bueno, a nivel de esto sí, Concatel, nada, voy a dedicar un minuto. Formamos parte de la multinacional S2I, es una multinacional francesa, enfocada sobre todo a dos ramas de negocio, como es la parte de ingeniería y la parte de sistemas de información. Contamos con más de 10.000 profesionales, 18 países, 41 años de experiencia y estamos distribuidos en una serie de centros técnicos alrededor del mundo, donde estamos codo a codo trabajando con nuestros clientes. Si hacemos más foco a nivel España, pues estamos rondando ya los 800 profesionales, 6 centros técnicos desde el cual pues damos soporte a la totalidad, en este caso, de la península, 22 años de experiencia y bueno, pues todo un conjunto de homologaciones, certificaciones y principales partners con los cuales trabajamos. Empezamos ahora sí ya con el objetivo de la charla de este foro. Aquí un poquito de detalle en cuanto a bueno, pues la situación que lamentablemente nos ha tocado vivir, ¿vale? Desde el pasado 11 de marzo, donde la Organización Mundial de la Salud declara el COVID como pandemia internacional, y poco a poco, pues todos los hitos que bueno, pues, todos no, bueno, no, nos ha tocado en este caso bueno, pues, ir adaptándonos, ¿vale? Desde lo que es la declaración del estado de alarma, la finalización del estado de alarma. Y sobre todo este nuevo escenario, esta nueva normalidad que nos toca a partir de ahora pues intentar, en este caso, adaptarnos. El siguiente slide pues, bueno, es información pública, ¿vale? Con la consecución de en este caso, de un real decreto, con toda una serie de medidas en cuanto a todo lo que hace referencia a la prevención, higiene y seguridad, pues que
a partir de ahora, todos y cada uno de nosotros en nuestras compañías, evidentemente, hemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son estas medidas? Y sobre todo aquí ya empezamos a introducir nuestra solución de COVID-1, ¿vale? Pues estas medidas sobre todo es el asegurar en nuestros espacios de trabajo, donde pues, pasamos toda nuestra jornada laboral, el distanciamiento en este caso entre empleados, ¿vale? Estamos hablando de que pues no podemos estar a menos de 1,5 metros en este caso de los compañeros con los que trabajamos codo a codo en las instalaciones de la empresa. Y por otro lado, toda una serie de medidas de seguridad e higiene que ahora comentaremos que debemos de tener en cuenta y cumplir, ¿vale? En cuanto a estas medidas, pues evidentemente todo lo que es el uso de mascarillas, tener muy en cuenta todo lo que es la ventilación, limpieza y desinfección, ¿vale? De los espacios, ¿vale? O higienización, será uno de las palabras que utilizaré mucho durante esta presentación. La disponibilidad de EPIs para empleados, ¿vale? Tema muy importante. Y no tan solo lo que es la disponibilidad, sino de alguna manera lo que es dejar evidencia de que estamos haciendo un correcto uso de los EPIs, de alguna manera, que lo estamos entregando en tiempo y forma a cada uno de los empleados y sobre todo, pues, como comentaba yo hace un momento, dejando evidencia de que se está haciendo de una forma correcta, ¿vale? Ante cualquier inspección de trabajo o ante cualquier posible denuncia, como ya ha habido en algún caso que nos ha llegado de algún cliente por parte de algún empleado. Por último, pues todo lo que son medidas de seguridad en cuanto al control de acceso a las instalaciones, definir un plan de actuación, definir un plan de reincorporación y todo lo que es el gestionar horarios de mayor afluencia, ¿vale? A todos estos todos estos temas en concretos, veréis que ahora, cuando empecemos ya más en detalle a explicar la solución de COVID-1, damos en este caso debido cumplimiento. Finalmente, bueno, recordar que hay riesgos penales directamente para los administradores de las compañías, ¿vale? Por lo tanto, no es una simple multa, sino que nos estamos jugando, pues en este caso, infracciones realmente muy, muy graves. Vamos a empezar ahora sí ya con la solución de que es Dosi Concatela ha sacado al mercado para dar respuesta sobre todo al cumplimiento de estas tres normativas ligadas a todo lo que es el distanciamiento entre empleados, medidas de higiene y medidas de seguridad, ¿vale? Aquí hay un tema muy, muy importante. Es Dosi Concatel, sobre todo es una compañía que fabrica, desarrolla soluciones a medida para nuestros clientes. Hay una, en este caso, una cultura muy arraigada en la compañía en lo que es la definición y lo que es la realización y ejecución de soluciones que a día de hoy pues ya muchas y grandes cuentas pues la están utilizando y las han hecho suyas. Y este es un tema, yo creo que muy, muy destacable, ¿vale? Sobre todo este hecho y nos ha permitido pues, poder definir y realizar esta aplicación que ahora os comentamos en un tiempo récord. COVID-1 forma parte, es un vertical de la solución estrella de Dosi Concatel, ¿vale? Que es ServiceOne. ServiceOne es una solución, es un Enterprise Service Manager, ¿vale? Que cumple pues, con todos los requisitos que a día de hoy, pues Gartner en este caso, exige como solución ESM, ¿vale? Lo he hablado con mi compañero Miquel y la verdad es que mejor foro que poder presentar esta solución aquí en IFMA, ¿no? Es decir, una asociación de Facility Management, ¿vale? Es decir, pensemos que a día de hoy, casi la totalidad de los clientes donde a día de hoy tanto ServiceOne como COVID-1 está en pleno funcionamiento, nuestros interlocutores directos pues son gestores o responsables de la parte de Facility Management, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es realmente importante el hacer público de alguna manera estas soluciones dentro de esta asociación. ServiceOne, simplemente recordar, gestiona todo lo que hace referencia a la parte de infraestructuras, servicios y activos, ¿vale? Está enfocada, como comento, al área de Facility Management y cumple pues, con todas las prácticas a nivel sobre todo de normativas y tipo, ¿vale? Quería hacer en este caso, bueno, pues refrescar este tema, tenerlo en cuenta y sobre todo para que el quórum de personas que nos están oyendo esta exposición tengan en cuenta pues, todo el motor, en este caso, que hay bajo la solución
de COVID-WARE, ¿vale? Aquí vemos unas primeras pantallas donde vemos un poquito, bueno, la fisonomía de las diversas pantallas, ¿vale? Todo el look and feel, ¿vale? Veis que es un look and feel, en este caso, muy, muy intuitivo, muy, muy fácil y que se puede adaptar en cuanto a todos los colores, logos y demás de cada una de las compañías. Aquí un poquito de resumen de temas que ya hemos comentado y empezamos ya un poco a hablar de, bueno, con palabras que se van a ir repitiendo mucho durante la exposición. Una de ellas es trazabilidad, evidentemente es uno de los temas importantes de esta solución, ¿vale? El dejar rastro, ¿vale? El poder permitirnos realizar rastreo, en este caso, ante cualquier positivo que tengamos en una compañía, ¿vale? Sobre con qué personas pues un determinado positivo ha podido estar en contacto, ¿vale? Ya sea en un día concreto, ya sea en un supuesto trabajo, ya sea en la sala de reuniones, ya sea en cualquier espacio de alguna manera donde esta persona pues haya podido desarrollar su jornada laboral en un día, en este caso en concreto. Y a partir de aquí, pues poner en marcha todos los mecanismos que desde nuestro Departamento de Prevención y de Recursos Humanos han definido en cada una de nuestras compañías. Son procesos rápidos, son procesos automatizados. Estamos hablando, y esto sí que nos gustaría que quedara bien, bien claro, de una rápida implantación, ¿vale? Pensemos que en grandes compañías donde a día de hoy COVID-WARE está ya en pleno funcionamiento, la media pues es en la mayoría de casos inferior a una semana, ¿vale? Entonces, es lo que es la parametrización, instalación y posterior soporte de la solución. Es una solución escalable, ¿vale? Es decir, tenemos clientes pues, que están utilizando, pues, por ejemplo, el módulo de booking o el módulo de gestión de EPIs y poco a poco van integrando el resto de módulos. Máxima usabilidad y multidispositivo. Es una solución, en este caso, compatible. Es una app, ¿vale? Que podemos, en este caso, bajar directamente desde el Store de Apple o desde el Play Store de Google, ¿vale? A partir de aquí instalarla en nuestros dispositivos móviles y logarnos pues, con el mismo login y password que tenemos a día de hoy en nuestros sistemas internos de las compañías, ¿vale? Esto es otro tema muy relevante y es que no hace falta relogarse, ¿vale? Es decir, hay una conectividad directa con el Active Directory, en este caso de nuestros sistemas, y ya directamente logándonos una única vez ya tendremos acceso a toda la usabilidad de la aplicación, ¿vale? Por último, tiene un coste reducido que va en función pues, del número de plantas en el cual pues, se va a tener en cuenta o de alguna manera se va a utilizar esta solución y el número de empleados que van a hacer uso de la misma, ¿vale? Un poquito más abajo pueden ver pues, los diferentes roles, ¿vale? Que van a participar en la utilización de esta red. Ahora daremos debida explicación de cada uno de ellos. En este siguiente slide me voy a dedicar gran parte de la exposición. Aquí voy a explicar todos y cada uno de los módulos que forman parte de COVID-WARE, ¿vale? Como comentaba en el slide anterior, es una solución escalable, ¿vale? Es decir, no hay que optar por todos los módulos, se puede optar por todos aquellos de alguna manera que... Bueno, que pues a día de hoy, por las necesidades concretas que tenemos, consideramos que nos puede ayudar a dar respuesta. Y luego hay otro tema realmente para mí muy destacable. Es decir, verán ustedes que cuando yo voy explicando cada uno de los módulos, pues dirán, bueno, yo tengo, nosotros en nuestra compañía evidentemente tenemos una solución de marcaje, o tenemos una solución para todo lo que es la parte de gestión de incidencias, o tenemos una solución para todo lo que es la comunicación unidireccional o bidireccional con nuestros empleados. Esto es el caso que a día de hoy nos ocupa, por ejemplo, en Concatel o en otros clientes que ahora después comentaremos. El éxito que tiene esta solución, sobre todo, es que tanto en Esdos y Concatel, no tan solo a nivel de España, sino el resto de países del grupo, se está utilizando COVID-WARE como punto único de acceso para dar respuesta a todas estas necesidades, ¿vale? Es decir, internamente COVID-WARE se conecta con nuestra solución de marcaje, se conecta con nuestra solución de gestión de incidencias, con nuestra solución de control de acceso, etcétera, etcétera. Pero la parte buena, de alguna manera, es la operatividad que tenemos en cuanto a tener un punto de acceso que nos permite pues, ejecutar o realizar toda una serie de acciones que hasta antes de utilizar COVID-WARE
pues nos conllevaba el poder, el tener que conectarnos a toda una serie de, pues si el portal, que si la intranet, que si soluciones externas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, valoren, por favor, lo que es el control o la gestión, en este caso, de acceso única para poder dar respuesta a todos estos temas. En cuanto al módulo de booking, bien, este módulo sobre todo lo que nos ayuda es a gestionar pues todos los espacios disponibles que tenemos en nuestra empresa, en nuestras instalaciones, en nuestros edificios, en hospitales, como a día de hoy está en pleno funcionamiento COVID-1. Como comenta en este caso Miquel, y le cojo en este caso una frase suya, aquí finalmente lo que hacemos es gestionar todo lo que es la estructura espacial de todos los edificios de nuestra, en este caso, de nuestra empresa, de nuestra compañía, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué nos permite este módulo? Pues nos permite dar respuesta a una de las necesidades o a uno de los deberes como administradores de las compañías, en este caso, tenemos, ¿vale? Es decir, el asegurar lo que es la distancia social entre empleados, ¿vale? Siempre ponemos el ejemplo de Concatel, ¿vale? Nosotros, para poder trabajar en las instalaciones de Concatel, tenemos que hacer días previos o el día anterior un previo booking de un espacio de trabajo. Entonces, lo que nos hace directamente la solución de COVID-1 y dentro del módulo de booking es asignarnos de forma aleatoria un puesto de trabajo en el cual vamos a desarrollar nuestra actividad laboral durante un día en concreto, como podría ser hoy martes. Podemos acotarlo a un edificio, podemos acotar el booking a una planta, podemos acotar el booking a un determinado departamento, a un ala de hospital, como a veces nos hemos encontrado, a una planta, etcétera, etcétera, etcétera. Tema importante, gestionamos cualquier espacio disponible dentro de la compañía. Por lo tanto, hacemos referencia a puestos de trabajo físicos, donde ponemos nuestro portátil y nos ponemos a trabajar, salas de reuniones, espacios comunes, comedores, ¿vale? Es otro de los temas donde a día de hoy hay mucho reclamo, ¿vale? Lo que es la gestión de los office, de los comedores, en este caso de nuestros clientes, y también lo que es la gestión también de las plazas de aparcamiento, ¿vale? Que a día de hoy, sobre todo con esta nueva normalidad que estábamos comentando, pues pasan en la mayoría de casos a ser plazas de aparcamiento flexibles, y todo lo que es la reserva y liberalización, en este caso, de las plazas de aparcamiento, pues lo están gestionando directamente a través de este módulo de booking. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una reserva y después, al cabo de una vez, dejamos el puesto, dejamos la sala de reuniones, dejamos el espacio común, la mesa del comedor, del office que he utilizado, la plaza de aparcamiento, liberamos el espacio que hemos estado ocupando. E internamente lo que genera la aplicación es una orden de trabajo al equipo de higienización, ¿vale? Vuelvo a repetir, no hablamos tanto de equipo de limpieza, sino de higienización de espacios, para que, por favor, higienice el espacio que hemos estado ocupado y de nuevo pase a estar a disposición del resto, en este caso, de nuestros compañeros, ¿vale? Nos permite tener un mapa ocupacional de las oficinas en tiempo real. Esto es un tema realmente muy importante. En tiempo real, en estos momentos, podríamos disponer del nivel de ocupación que tenemos en las oficinas de Concatel, que tenemos en cualquier otro cliente donde está instalado COVID-1, y saber en todo momento pues cuántas personas tenemos a día de hoy trabajando en un centro, en una ciudad, en un edificio, cuánta gente tenemos trabajando versus trabajando en casa o en cualquier otro sitio en teletrabajo, etcétera, etcétera. El siguiente módulo a explicar es el módulo de control de estado de salud, ¿vale? Aquí, sobre todo, pues es un módulo ligado a lo que es el seguimiento del estado de salud de nuestros empleados, ¿vale? Mediante el lanzamiento de encuestas periódicas, es un tema que se puede, evidentemente, se puede parametrizar, se puede programar, y a partir de aquí pues llevar un seguimiento de todos y cada uno de los empleados y gestionar pues, ante cualquier positivo, todo lo que es el seguimiento del estado de salud de la persona, del compañero, en este caso en cuestión, ¿vale? En caso de positivo, es el módulo que hemos de utilizar para comunicarlo y que internamente pues, se ponga en marcha todos los procesos, en este caso procedimientos que hay establecidos, en este caso dentro de la compañía, ¿vale? Ello nos permite pues, incrementar la capacidad de reacción
y por otro lado, y estaréis conmigo, que tanto este módulo como el que he explicado anteriormente de Booking, lo que permite sobre todo, y para mí es un hecho importante y destacable, aumentar la confianza de los empleados en lo que son la vuelta, en este caso, a sus puestos de trabajo físicos en las oficinas. El siguiente módulo hace referencia a la gestión de EPIs, ¿vale? En cuanto a todo lo que es control y uso, en cuanto a disponibilidad, predicciones para todo lo que es la parte de compras, reposición para llevar un control, en este caso directo y bien detallado del stock de estos productos. Tema muy importante que he comentado al principio de mi exposición, el dejar evidencia que nosotros como administradores de las compañías estamos facilitando pues aquellos EPIs que se han definido como necesarios para nuestros empleados para poder desarrollar su jornada laboral, ¿vale? en su puesto de trabajo. Esto es un tema muy importante ante cualquier inspección de trabajo o denuncia que pueda, en este caso, pueda haber. Promovemos, por otro lado, el uso adecuado, ¿vale? Y de nuevo, pues de alguna manera, damos confianza a los empleados un poquito en que estamos intentando gestionar de la mejor forma posible la vuelta a su puesto de trabajo. En cuanto a la parte de higienización de espacios, antes hemos comentado, ¿vale?, que ante cualquier, no tanto reserva, sino liberalización de un espacio de trabajo, se genera una orden interna para higienizar pues, el espacio, en este caso, que un determinado empleado haya podido ocupar, ¿vale? Y esto se puede hacer de diferentes formas. Por un lado, de forma planificada, ¿vale? Es decir, podemos planificar que se higienicen los espacios de una determinada oficina, planta, edificio, hospital, etcétera, etcétera, habitaciones, etcétera, etcétera, cada 2 horas, 3 veces al día, 5 veces al día, tantas veces, en este caso, como sea necesario. Es un tema que podemos parametrizar. Por otro lado, como he comentado, una vez pues, se liberen a espacios que han sido ocupados, ¿vale? se irán generando órdenes de trabajo que irán al backlog del equipo de higienización, como tareas en este caso a realizar. Y por otro lado, lo que se pueden realizar son órdenes directas, es decir, nos podemos encontrar el caso de que pues, paseando en este caso por las oficinas de Concatel, ver a una mesa, a una sala o a algún puesto de trabajo que no está en condiciones, y poder lanzar una orden directa en ese determinado momento diciendo que, por favor, pues que hay una determinada mesa, sala de reuniones, mesa de comedor, etcétera, etcétera, que no está en condiciones y que, por favor, el equipo de higienización pues, nos ayude en este caso a poder ponerla a punto. Informamos también de la falta de material para poder disponer también de un control de stock, en este caso, adecuado. El siguiente módulo hace referencia al control de acceso, ¿vale? Aquí nos integramos, es decir, tenemos la posibilidad de integrar COVID-1 pues, con los controles de presencia y acceso que pueda haber en una determinada compañía, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a día de hoy en Concatel lo tenemos asociado pues, a nuestro control de acceso, en este caso por torno y por huella, en este caso huella dactilar. Y nos da acceso, por ejemplo, el torno que tenemos justo en la entrada, siempre y cuando se cumplen dos requisitos que se han establecido por nuestro Departamento de Prevención y Recursos Humanos. Uno de ellos es el hecho de que yo, en este caso directamente, Antonio Pérez, he realizado booking previo para poder disponer de un espacio donde poder desarrollar mi jornada laboral. Y el otro hito que he de cumplir es en cuanto a mi temperatura corporal, que ha de estar a menos de 37,5 grados. ¿Vale? Si estos dos hitos, si estos dos requisitos se cumplen, el sistema de torno evidentemente activa mi acceso y puedo acceder libremente, en este caso, a mi puesto de trabajo. En caso de que alguno de estos dos hitos o requisitos no se cumplan, el control de acceso no se activa y lanza toda una serie de órdenes dentro del sistema, ¿vale? Ya sea pues, al control de estado de salud en caso de que mi temperatura corporal sea superior o en este caso, en cuanto al módulo de solicitud de permisos, a mi responsable directo para que valide mi acceso por no haber realizado en este caso un booking de mi puesto de trabajo. ¿Vale? Podemos conectarnos a los diferentes sistemas de acceso, tornos, podemos sistemas de acceso mediante huella dactilar, mediante tarjetas,
podemos tenemos nos estamos conectando pues directamente con ascensores, con puertas de acceso, etcétera, 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 ¿vale? Monitorizamos todo lo que son entradas y salidas y tenemos una visibilidad de todo el nivel de ocupación también de las instalaciones en tiempo real. El siguiente módulo hace referencia a todo lo que es el control de visitas y clientes, por lo tanto, lo que es el acceso de cualquier persona ajena a la compañía, ¿vale? Por varios motivos. Por un lado, evitar aglomeraciones, un tema importante, ¿vale? Evitar de alguna manera aglomeraciones en un tiempo en concreto, en un sitio en concreto, ¿vale? Es un tema que, pues, de alguna manera, a través de este módulo evitamos. Por otro lado, gestionamos todo lo que es el control de visitas y clientes mediante cita previa, ¿vale? Es decir, mediante lo que es el envío de un cuestionario que la persona vamos a recibir visita ha de cumplir y ha de dar fe, pues que evidentemente no se encuentra bajo los síntomas del COVID ni está en pleno proceso de curación del virus, ¿vale? Una vez hemos recibido este formulario de cita previa debidamente rellenado, lo que haremos de alguna manera es solicitar al módulo de permisos que nos validen el poder, dar acceso a una persona ajena, ¿vale? Y una vez pues, todos estos trámites se hayan gestionado, validaremos el acceso y daremos, en este caso, recepción en todas aquellas salas o áreas que hayan destinadas para tal fin, ¿vale? Es decir, aquí hay un tema también muy en concreto y es, se pueden definir áreas de reuniones específicas para poder de alguna manera atender a cualquier persona externa de la compañía. Aquí volvemos también en cuanto a un poquito a la palabra que hemos utilizado anteriormente, ¿vale? Todo lo que es el tema de trazabilidad, no tan solo de personal interno, sino de personal externo, ¿vale? Es decir, si más adelante nos comunican que la persona a la que hemos atendido pues ha dado positivo mediante prueba validada de tener el virus, pues internamente pues también gestionaremos como sea en este caso esté definido, pues todo lo que es el aviso, seguimiento y todas las medidas en este caso que haya que llevar a cabo. El siguiente módulo hace referencia a la parte de solicitud de permisos. Está enfocado, sobre todo con tres, tiene tres focos. Por un lado, lo que es la solicitud de permiso de acceso de personas ajenas, ¿vale? En este caso a la compañía, que es el módulo anterior. Por otro lado, solicitud de permisos de acceso a una persona interna que no haya cumplido o que no haya cumplimentado adecuadamente lo que es la reserva de booking, ¿vale? Por parte de su responsable directo. Y por último, a lo que es solicitud de permiso ante cualquier necesidad de viajar por motivo laboral, pues a cualquier, en este caso, pues a cualquier otra delegación, a cualquier otra ciudad, país, etcétera, etcétera, ¿vale? En este último caso, una vez se ha validado, conlleva lo que es la realización de una orden de trabajo, ¿vale? Al equipo, en este caso, ocupado para tal fin, para proporcionar al empleado en cuestión todos aquellos EPIs necesarios, ¿vale? Para que pueda viajar con toda la tranquilidad en cuanto a, pues, al medio de transporte que va a utilizar, el lugar de destino al cual va a ir y el número de días, en este caso, que va a estar desplazado, ¿vale? Entonces, se genera toda una orden interna, ¿vale? De lo que es la gestión en este caso y entrega de todos aquellos EPIs necesarios. El módulo de teletrabajo ha sido uno de los últimos módulos que hemos incorporado, ¿vale? A todo este pool de módulos que, como ven, forman parte de COVID-1 y ha venido muy a reclamo y sobre todo con mucha insistencia por parte de nuestros clientes. Como lo estamos viendo en Concatel y en otros muchísimos clientes con los cuales trabajamos codo a codo, el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿vale? A día de hoy, cuando hablamos con CEOs, con administradores generales y demás, están en plenas negociaciones de renegociación pues, de los metros cuadrados, plazas de aparcamiento y demás, que hasta antes de esta pandemia pues, tenían, en este caso, alquilados, ¿vale? Entonces están reduciendo pues, los metros cuadrados, en este caso, que van a tener disponibles.
y sobre todo cada vez más pues está implantando la política de teletrabajo. A través de este módulo de teletrabajo podemos gestionar todo el sistema de fichaje, ¿vale? En el caso de Concatel o en el caso de muchos otros clientes, lo que hacemos es conectarnos con las herramientas que ya se tenían de fichaje, ¿vale? En este caso, me vuelvo a repetir un poquito lo que comentaba al principio, el poder disponer de un sistema de acceso único pues para poder poder hacer fichaje pues facilita el día a día también de los empleados. Nos podemos integrar con todos los sistemas de gestión de incidencias, peticiones y demás que hayan a día de hoy en las compañías, ¿vale? Pues lo que es la necesidad de poder disponer de acceso a VPN, lo que es la necesidad de poder disponer de una silla ergonómica para poder trabajar desde casa, el poder disponer de una segunda pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos conectamos en este caso con todas las soluciones de gestión de incidencias, aplicaciones y demás, en este caso que ya existían en la compañía. Y por último, pues bueno, todo lo que es la resolución de cualquier necesidad, en este caso, que haya ligada al teletrabajo. El módulo de informes me van a permitir que lo deje para el final, porque aprovecharé para enseñarles algunos modelos de informes que ya están definidos y que ahora con algunas imágenes pues me gustaría enseñarles con mucho más detalle. Y por último, se ha implementado un módulo de comunicación, en este caso con empleados, en este caso bidireccional o unidireccional, como nos hemos encontrado en algún caso, para poder comunicar a los empleados cualquier forma de trabajar nueva, cualquier tema importante a tener en cuenta, pues ante esta nueva normalidad o pandemia que estamos viviendo, ¿vale? Entonces es un foro único, ¿vale? Destinado para tal fin, ¿vale? Y ya sabemos nosotros que es el sitio donde la compañía pues nos tiene que comunicar pues cualquier tema relevante ligado a esta nueva situación. En cuanto bueno, temas que he ido comentando en todas las posiciones, ya un poquito a nivel un poco ya más repetitivo. Potente motor de procesos, vuelvo a comentar, ¿vale? Todo el motor de procesos que hay debajo de COVID-1 es ServiceOne, ¿vale? Pensemos que es una solución, no tan solo es la solución estrella a día de hoy de Concatel, sino que es la solución. Es una solución con un enorme reconocimiento en el mercado y a día de hoy es una solución vital para las mayorías de compañías que operan a día de hoy a nivel nacional e internacional. Todas las mejores prácticas y tiles están implementadas y se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta solución. Es una solución de movilidad. El time to market, estamos hablando de muy poquitos días de lo que es la parametrización y puesta en funcionamiento de la solución, ¿vale? Aquí a continuación vemos pues, algunas pantallas más de la fisonomía, del look and feel de la aplicación, ¿vale? En cuanto a las comunicaciones a empleados, la parte de gestión de EPIs, gestión de puestos de trabajo, todo lo que es el tema de control de visitas. Tenemos también pues, yo que sé, todo lo que es la reserva de puestos de trabajo, de salas de reuniones. Y por último, pues un poquito lo que comentaba, ¿no? Es decir, todo lo que es la explotación de todos los datos que vamos introduciendo. Aquí, como siempre comentamos Miquel y yo, pues un poquito de imaginación al poder, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, pero todo esto evidentemente se pueden definir y se puede mostrar toda aquella información pues, que en este caso los clientes consideren necesarias. Aquí tenemos pues, informes destinados a la distribución de por puesto de trabajo, la evolución de todos los contagios que hemos tenido, la entrega de EPIs en las últimas semanas, la ocupación por centros de trabajo, ya sea por ciudades, ya sea por centros, las solicitudes de limpieza, el backlog que podemos tener en este caso de órdenes de higienización, en este caso pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya para acabar, por mi parte, ¿qué nos permite? Sobre todo a la solución de COVID-1. Por un lado, pues nos permite poder llevar a cabo la distancia de seguridad necesaria y exigida entre empleados, cumplir con todas las medidas de higiene y de seguridad, ¿vale? Es decir, lo que es el cumplimiento a nivel de toda la normativa de hoy vigente, el poder disponer de información en tiempo real. Esto es importante pues,
para poder reaccionar a tiempo y tomar todas aquellas decisiones que sean necesarias. Son procesos automatizados, son procesos rápidos y sobre todo lo que intentamos de alguna manera es que el negocio, el día a día de nuestros clientes, pues se vea lo menos afectado posible y que puedan, en este caso, seguir adelante, ¿vale? Por mi parte, este era un poquito el objetivo de la presentación de nuestra solución COVID-1. No sé, Miquel, si querías añadir algún tema adicional. No, por mi parte, lo has expuesto muy bien. Muy bien. Pues Marta y Rosa, hasta aquí hemos llegado un poquito en la exposición que teníamos hoy prevista para este foro, ¿vale? Esperemos por nuestra parte, por la parte de mi compañero Miquel y yo, haber cumplido un poco con las expectativas que pueden haber por parte de los diversos asistentes y sobre todo, un tema muy importante, a la entera disposición de cualquier pregunta, ya sea ahora o ya sea a título personal, en este caso para poder dar respuesta a cualquier duda que haya. Pues muchísimas gracias, Antonio. Me ha parecido realmente, realmente interesantísimo y bueno, lo que me parece sorprendente, ¿verdad? Que a lo mejor a todos los que estamos escuchando este tipo de presentaciones es que haya tenido que llegar el COVID para tener de una manera tan sencilla, ¿no? Y tan amigable todas las actividades que realmente hace el Facility Manager y tenerlo en el teléfono o en cualquier dispositivo móvil para poder controlar, no me gusta la palabra controlar, pero sí monitorizar y poder dar respuesta a las preguntas que tengan nuestros empleados dentro de las compañías, ¿no? Me parece muy interesante, la aplicación realmente me parece muy completa y me parece que recoge todos los aspectos. Y hay una pregunta en el chat, que es lo primero que vamos a hacer, aunque yo creo que ya la habéis respondido, pero bueno, Luis Martínez González pregunta que cuánto se tarda en implantar la solución COVID-1 y qué recursos e infraestructura es necesario. En este caso, la implantación, como Antonio os comentaba, es un preconfigurado, ¿no? Es un vertical que hemos realizado sobre nuestra plataforma Service One. Lo que hace que la implantación sea realmente rápida. Es decir, como está todo preconfigurado, es simplemente activar el servicio y cargar los datos del cliente. Evidentemente, aquí el tiempo de carga es inmediato, tenemos unos formatos de carga establecidos y básicamente el cliente nos traspasa esa información en un formato muy simple y a partir de aquí se carga. Y estamos hablando de tiempos realmente rápidos, de 1 a 2 semanas máximo estamos con la solución en marcha en infraestructuras grandes de clientes que tienen muchas oficinas, muchos espacios y que requieren de este tipo de soluciones. Pensemos que hoy en día tenemos... podemos tener muy bien controlado el puesto de trabajo, pero en nuestras oficinas hay espacios que no son tan controlables. Es decir, yo puedo controlar muy bien el acceso a mi edificio, controlar muy bien que la gente que acceda es la que tengo por limitación de aforo máximo en mi edificio, pero ¿quién impide que en un momento determinado, a las 2 del mediodía, cuando todos tenemos hambre, nos juntemos en un mismo sitio del edificio? En este caso, este tipo de soluciones de implementación rápida nos pueden dar respuesta a estos conflictos que tenemos de aforo máximo en zonas internas del edificio donde hay movilidad de personas y que esto es más difícil controlarlo. En este caso, sí. Con la parte de booking de comedor, nos permite llegar a hacer este tipo de control. Bueno, y también el tema de control de accesos por temas de seguridad de la información, que ahora parece que el tema de la ciberseguridad también es algo que las empresas, bueno, se habían preocupado, pero es mucho más sencillo controlar la seguridad de la información cuando está todo el mundo trabajando en el mismo sitio que no cuando tenemos a las personas dispersas en distintas localizaciones, ¿no? Correcto, se está viendo estos últimos meses un incremento de ataques en temas de phishing. Claro. Porque al estar descentralizados todos, porque estamos en teletrabajo, es mucho más fácil cazar a las personas, porque no tengo un compañero al lado, oye, ¿has recibido este correo electrónico? ¿Has recibido claro. esta? Es más fácil el intentar hacer intrusismo en las organizaciones. Realmente, al Facility Manager, el COVID
le ha generado un trabajo enorme, porque es la máxima responsabilidad de lo que está recibiendo las compañías recae en su posición, en el control de los espacios, en el control de las limpiezas, en el control de los accesos, en el control del distanciamiento. Hay un montón de trabajo que se le ha creado y que realmente sistemas como estos deben ayudarle, porque si no es que es imposible gestionar esto en base a hojas de cálculo Excel. No, me parece... El gobierno es muy estricto. Alucinante. Y recoge, además de la higienización, recoge también la parte de mantenimiento, es decir, habéis comentado que si una persona va caminando por la empresa y ve pues que a lo mejor se ha manchado algo, o que algo en el comedor no ha quedado limpio, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si una persona está trabajando y el fluorescente empieza a parpadear, que es una situación muy, muy típica, ¿no? ¿Esto también se puede recoger en esta aplicación o no tiene mucho sentido? De hecho, muchos clientes que nos han pedido el COVID-1 han desplegado el resto de solución Service One, porque el resto de solución Service One es una solución que cubre absolutamente todos los requerimientos de un Facility Manager, desde la gestión de incidencias de espacios, la parte de prestación de servicios, todas las peticiones, todo el ciclo de vida del servicio y del activo. Y lo único que hacemos es completar el catálogo de COVID-1. Y evidentemente ya entran dentro del catálogo completo de servicios y funcionalidades de Service One, que ya cubre todo lo que un Facility Manager necesita en estos aspectos. Tengo otra pregunta a nivel implantación en la compañía. Normalmente en las compañías grandes sí que es cierto que hay muchas personas que tienen dispositivos móviles de compañía. Por ejemplo, voy a hablar de los teléfonos, ¿no? Pero hay otras personas que utilizan su teléfono propio. ¿Esto se ha contemplado? ¿Cómo están las compañías manejando el hecho de que los empleados tengan que descargarse? No sé si es obligatorio, si es voluntario. Entiendo que cuanta más gente tiene descargada la aplicación, pues más exacta va a ser la información que obtengamos, los datos que obtengamos, ¿no? para poner acciones sobre aquellos temas que no estén funcionando adecuadamente. Correcto. Pensemos que Service One, en este caso el vertical COVID One, tiene diferentes canales de introducción de información. Tenemos el portal de servicios, tenemos la parte de mobile, la parte de management. O sea, hay diferentes canales de introducción de información. Si no tienes dispositivo móvil, siempre tendrás el portal de servicio porque vas a tener un puesto de trabajo de la empresa que te va a permitir eso. A nivel de aplicación, lo que hemos hecho es no ponerlo en stores privados, sino que realmente cualquier persona se puede llegar a bajar la aplicación y evidentemente tendrá acceso a la aplicación con las restricciones de seguridad, de acceso, control de acceso, usuario y password, claro. Conectividad, etcétera. Pero que puedes descargarlo tanto en un equipo de empresa como en un móvil de empresa como en uno personal. ¿Cómo están haciendo las compañías actualmente? Pues proponen la aplicación y es cuestión del empleado si quiere o no quiere descargarlo en su móvil personal. ¿Por qué? Porque legalmente no se puede obligar a que alguien use su equipamiento personal, pero siempre existe el canal de portal de servicio. ¿Qué hace la gente? Como igualmente tengo canal de acceso y el portal de servicio siempre es más pesado porque tengo que abrir el ordenador, me tengo que conectar, tengo que abrir la página web y acceder a través de eso, se bajan la aplicación y no ponen trabas a este tipo de uso porque ven que es mucho más ágil, mucho más rápido y que les da servicio, porque aparte hay canales de notificación de información que ellos reciben información de la compañía que es importante para su propia salud, para su propio seguimiento y para sus propias necesidades del día a día. Como ven que las aplicaciones funcionan rápido, no hay rechazo y generalmente se está desplegando bastante bien. Me parece también que es una herramienta que descarga mucho trabajo al Facility Manager, porque normalmente cada vez que había, en la forma de trabajar que teníamos antes, ¿no? Cada vez que había una incidencia, todas estas incidencias en muchos casos iban a recaer al Facility Manager y era el Facility Manager el que daba el aviso. Entonces, el hecho de poder dar los avisos de manera directa descarga de muchas incidencias y permite, por otro lado, que el Facility Manager esté informado, ¿no? Porque toda esa información luego queda registrada y se pueden obtener informes. Es correcto. O sea, el cambio de paradigma del Facility Manager es de
de dejar el día a día, el terreno de campo, de estar pisando todo lo que hay, a pasar a la gestión y el control. Pensemos que todo lo que conseguimos digitalizar con tanto con la app de Service One como con la aplicación y el sistema de motor de procesos que permite automatizar todo el comportamiento de cualquier petición que nos llegue, es casi el sistema el que toma la decisión de qué he recibido, a quién se lo tengo que enviar, y encima controlo los acuerdos de nivel de servicio, la calidad, se está haciendo en tiempo, en hora, el técnico lo está haciendo correctamente, hasta llegar incluso a la parte de encuestas de satisfacción por parte del usuario, diciendo lo que hemos recibido se ha hecho correctamente, se ha respondido correctamente, estoy contento, la cara está sonriente, etcétera. Todo esto es automático y este automatismo permite que el Facility Manager cambie su paradigma, cambie su posición a una posición de gestión, de control y de sistema de mejora continua. Oye, ya estoy a este nivel, a este estatus de madurez de mi organización, voy a poner un nivel más de madurez para ir mejorando y no estando sobre tanto todo, en el día a día. Exactamente, sobre todo proveer de datos al comité de dirección que se los van a estar requiriendo en este momento más que nunca, ¿no? Tengo otra pregunta. Bueno, si nadie más pregunta, yo estoy aquí. Tengo otra pregunta en relación al teletrabajo. Es verdad, y además, bueno, ya también os dejo saber que el día 24, este próximo jueves, vamos a tener una mesa redonda sobre teletrabajo muy interesante. Uh-huh. Porque es un tema que está en plena ebullición y surgen pues muchas preguntas acerca de las aplicaciones que utilizan las compañías para ver cuál es el horario que realmente están haciendo sus empleados, ¿no? Uh-huh. Uno de los, no sé si conocéis que hay un anteproyecto de ley del gobierno para regular el teletrabajo, es algo que se tendría que haber hecho hace tiempo, pero como ocurre con todo, se ha ido retrasando y hasta que no ha sido realmente necesario, no se ha planteado. Y uno de los aspectos que plantea este anteproyecto de ley es que es la flexibilidad horaria, lo cual me sorprende bastante, porque yo entiendo que las empresas tienen que establecer unas horas al menos centrales donde todo el mundo esté disponible para poder comunicarse, porque no se trata de estar trabajando todo el día o estar conectado todo el día, sino de tenerlo, de saber cuántas horas trabajan las personas. Habéis comentado que esto puede conectarse con los sistemas que las empresas estén utilizando para fichar. No sé si lo he entendido bien. ¿Podéis aclararnos un poco esto? Sí, de hecho, la parte del teletrabajo hay diferentes aspectos. Hay, evidentemente, el aspecto de necesidades que pueda tener la persona que está en teletrabajo con sus problemas, posibles problemas de incidencias o necesidades, pero también hay un tema de control del tiempo. En este caso, Service One tiene un módulo también de control horario que permite configurar cuál debe ser el comportamiento. Es decir, evidentemente no tan solo el marcaje de cuándo empiezo, cuándo acabo, sino cuándo empiezo, cuándo acabo y dónde empiezo y dónde acabo. Es decir, puede ser que esté teletrabajando en forma presencial, puede ser que esté trabajando en casa de un cliente, puede ser que esté trabajando en casa de un proveedor, puede ser que esté trabajando desde mi domicilio. Es decir, es importante no tan solo hacer el teletrabajo, sino decir dónde estoy trabajando o teletrabajando. Uh-huh. Pero también en otros ámbitos. Es decir, cuando una persona lleva 12 horas sin marcar, el sistema debe decir algo. Oye, ¿estás seguro que sigues trabajando? ¿Sabes que llevas 12 horas trabajando y a partir de 12 horas es ilegal el seguir trabajando? Correcto. La compañía tiene que hacer acciones de push y de información. A las 8 horas sin un paro de 20 minutos es ilegal. Hay cosas que la compañía debe dejar constante de que yo te aviso después, si tú no tienes y un comportamiento exacto, de tocar. Y con los ERTES y todo esto también hay exacto. que tener cuidado. Exacto, porque aparte en el tema del ERTE, que se ha puesto esta jornada flexible, yo estoy en ERTE al 50%, pero que en este 50% puede ser que un día una jornada trabaje 8 horas y al día siguiente trabaje 4 horas y al día siguiente no trabaje ninguna, para ir compensando este consumo de ERTE, tiene que estar muy bien regulado, porque si no, las personas pasan a ERTE y siguen trabajando 8 horas y esto no es correcto. Uh-huh. Y las compañías pueden ponerse en problemas graves. En este caso, hay toda una serie de reglas de gestión que se configuran en el motor de procesos que son pesados hacia el usuario o hacia el empleado, diciendo, seguro que estás correcto, tal, necesitas... Claro,
N días sigues trabajando, N horas seguidas, sin los paros requeridos, es importante que la compañía conmigo haga el esfuerzo en avisar. A partir de aquí, pues evidentemente es un tema ya del empleado que use bien las aplicaciones para hacer los marcajes que tocan. Y otra cosa, bueno, yo no paro de preguntar, veo que nadie pregunta, adelante, pero Marta, yo, no hay problema. A mí me han surgido muchas, me ha parecido muy interesante, la verdad. Otro de los temas que propone la aplicación es el promover el uso de las mascarillas y el uso adecuado. Este es un tema que me preocupa mucho porque a nivel doméstico veo que bueno, todo el mundo usa su mascarilla, creo que todo el mundo está bastante mentalizado. La verdad, veo que en las ciudades y en general este verano, pues por viajando por España, pues veo que todo el mundo usa su mascarilla. Ahora, no sabemos si esas mascarillas se están utilizando de manera adecuada. Una mascarilla quirúrgica, estas azules, pues tienen un límite de uso. Las FPP2 también tienen un límite de uso. Las mascarillas de tela, que ahora vemos que mucha gente se compra, pues tienen unas reglas de uso. Hay que lavarlas, algunas hay que plancharlas, a otras hay que cambiarles el filtro y no sabemos si realmente se está haciendo así. ¿Cómo la aplicación nos enseña o la aplicación nos enseña cuál es el uso adecuado de las mascarillas, dónde las tengo que tirar, qué es lo que tengo que hacer con ellas cuando dejo de usarlas? La aplicación hace de entrada permite, hay varios ámbitos aquí, hay el ámbito de obligatoriedad de la compañía a ofrecer el equipamiento de protección individual, los EPIs, y es obligatorio cada empleado que necesita un equipamiento de estos darlo correctamente y tener el registro de que se han dado estos equipamientos. También se puede controlar quién ha recibido, quién no ha recibido el equipamiento. Se puede gestionar y visualizar esos equipamientos, cuándo se han recibido y cuándo se han renovado. Es decir, un empleado que me pide un equipamiento al mes y es una mascarilla quirúrgica, el uso que está haciendo no es el correcto porque no puede estar usando esta mascarilla durante un mes. También se hace un registro cuando se hace el control de solicitud de visitas o de viajes. Si yo me tengo que ir a Nueva York, pues el sistema es capaz de decirte, ah, te vas a Nueva York, ¿cuántos días te vas? Pues llévate tantas mascarillas, porque es importante que la persona se vaya con todo el equipamiento donde se tenga que ir y vaya con todos los elementos que se requieran. También se hace un registro de evidentemente, de quién se da la mascarilla, cuándo se da la mascarilla para promover la trazabilidad y también el uso frecuente de este equipamiento, que no tengamos gente que pide más equipamiento del necesario. Cada día me pido 3 mascarillas, así tengo toda la familia completa, cubierta con mascarillas. Se busca un uso efectivo y racional de las mascarillas. Por lo tanto, conseguimos con el control de las mascarillas, realizar todo esto. Y evidentemente, cuando se piden estos equipamientos, la aplicación puede informar de cuál es el uso correcto de este equipamiento. Es decir, una mascarilla tipo FP2, pues tiene tantos usos, una mascarilla quirúrgica tendría tanto tiempo de uso y debería desecharse tanto tiempo. Todas estas medidas de información y de push a nivel de información hacia el empleado las realiza la aplicación. Muy bien. Aquí hay un tema importante, Marta, con lo que comentaba mi compañero Miquel. Sí. Como esto es un tema cambiante y que a veces nos dan una información y dentro de unos días la información la cambian o la modifican, etcétera, etcétera, es un tema que se puede parametrizar desde la aplicación, ¿vale? Es decir, en cuanto a nuevos usos, nuevas normativas, nuevas tipologías de mascarillas que puedan surgir, evidentemente es un tema que se puede parametrizar directamente desde la solución. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos en hora. Yo seguiría charlando con vosotros porque la verdad que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado la aplicación y me ha encantado la exposición. Pero bueno, Antonio, Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de IFMA. Un placer. Ya sabéis que esta sesión ha sido grabada y que la colgaremos en nuestro canal de IFMA de YouTube, para que todo el mundo pueda acceder a ella. Así que muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión de hoy. Perfecto, un placer. Muchísimas gracias, Antonio.
Miquel y a todos los que os habéis conectado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Adiós.